cogiste a la niña? Me levanté muy temprano. No quería despertarla. Tomé dos autobuses para llegar. Fue muy difícil. No vengas sola aquí. Estambul está llena de peligros. Algo podría pasarte. Yo... Fátima vino conmigo, pero no la dejaron entrar. Te manda saludos. Extraño a mi hija. Tráela la próxima vez. Está bien. Te traje una foto. Me la pediste la última vez. Te hice unos pasteles, pero me los quitaron. No dejan pasar nada. No tengo trabajo y no traía dinero. No te preocupes. Mis compañeros me dan comida. Hace mucho frío y aún no ponemos la estufa. Ya sabes lo frío que es allá. ¿Qué hace esa mujer? ¿Te está haciendo daño? No le dije que venía a verte. Dije que iba a buscar trabajo. No quería pelear con Aisha tan temprano. Si ella supiera que vine a verte, enloquecería. ¿Y ella quiere impedir que me veas? ¿Y yo qué sé? Intento distanciarme de ella. Ella siempre me critica sobre la forma en que nos casamos. Yo vivía una vida sin sentido. Pero ella siempre ha sido así y no cambiará. Mi padre murió por su culpa. El teléfono no paraba de sonar. Hablaba con alguien en secreto y va a ir a verle. ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer con eso. Debí matarla cuando pude. No tendrías que lidiar con eso. Ah, menos mal no lo hiciste. Dios fue piadoso. De lo contrario, sería peor. Cuando estaba limpiando el arma, puse la bala y la preparé. Porque antes de que el cuerpo de mi padre se enfriara, ella empezó a salir con hombres. Yo le apunté con el arma, pero no pude dispararle. ¡No pude! No quiero que te acerques a ella. No lo hagas. Si lo haces, solo traerá problemas. ¿Lo entiendes? No tengo dinero. Y tampoco tengo a nadie. Escribe a tus hermanas para que vengan a buscarte. Tal vez estarás mejor allí. No te apresures. Quizás encuentre un trabajo o te perdonen, no se sabe. Y tal vez la vida nos sonría. Si Dios quiere, todos nuestros problemas se resolverán. Muchas gracias por esto, hermana Fátima. Eres muy amable. No tienes que agradecerme. Yo también tenía muchas ganas de ver a Adam. Tu marido es inocente y Dios lo sabe. Es una tragedia que estés sola con esa mujer. Espero que encuentres un trabajo y que seas feliz, hija. Ella intenta hacerte daño a ti y a tu hija para vengarse de él. Que Dios se la lleve y te libre de ella. ¿Cómo puedes criar a tu hija a su lado? Eso es lo que me asusta, pero ¿qué puedo hacer? ¿Vivo con mi hija en la calle? No lo sé, hermana. Yo solo te advierto. ¿Por qué no le cuentas todo a Adam? ¿Qué quieres que le diga? Si le cuento todo lo que ha pasado, tardará más de un año. Ya tiene muchos problemas. No podía hacerlo. No le digas a mi suegra que fuimos a visitarle a la cárcel. No le tengo miedo, pero no quiero discutir más con ella. ¿Y si mañana vamos a la fábrica de camisas? Qué buena idea. Probaré suerte en ese lugar. Pero no le digas nada a Aisha. Entonces nos vemos mañana. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.